Efectivamente, compañeros, en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, 5 millones de lempiras es lo que pedían por liberar a esta menor que fue pues secuestrada en su casa de habitación cuando hombres fuertemente armados llegaron, la sustrajeron de su vivienda, dejaron un teléfono celular, pero se encuentra conmigo en estos momentos el portavoz de la policía aquí en el norte del país, Ronald Posadas, para que nos pueda brindar los detalles, porque se ha logrado la liberación sin pagar el rescate, ¿ha sido así? Así es, buenos días a todos los estudiantes de HCH, como usted lo menciona, en una rápida acción por parte de la unidad antisecuestro de la Dirección para las Investigaciones, se liberó a una menor de 7 años de edad, esto en la comunidad de Baracoa, correspondiente a Puerto Cortés, en donde desde el día de ayer, a eso de las 8 de la mañana, pues ya se había activado lo que es un equipo de esta unidad antisecuestros a raíz de una privación de libertad que se había suscitado en cuanto a una menor de 7 años, en donde el padre pues tuvo esa valentía de alertar a las autoridades policiales, en donde él aducía de que sujetos fuertemente armados habían entrado hasta su casa habitación ubicada en el Calán, correspondiente a Baracoa, Puerto Cortés, y habían dejado, habían sustraído a su hija y habían dejado un teléfono celular, por lo que a las siguientes horas ellos recibieron una llamada en donde ellos le exigían la cantidad de 5 millones de lempiras por la liberación de la niña, por lo que él tuvo bien en llamar a las autoridades policiales, se asignó un equipo antisecuestros y en menos de 24 horas pudo darse con la ubicación, ahora la liberación de la niña, también en la aldea, no la correspondiente también a este mismo lugar de Baracoa. Ahora ya con la liberación, pues vienen a ampliar las líneas de investigación acerca de qué personas, qué banda delictiva pudo estar detrás de la privación de libertad de esta menor de edad. ¿En qué condiciones se encuentran a la menor a la hora que se da el rescate y dónde la tenían? Así es, fue pocas horas. La menor ya se encuentra de manera estable, ya estamos trabajando por la parte de psicología de la Policía Nacional, al igual también de Medicina Forense, que va a evaluar también la niña. No le encontramos ningún rasgo que haya estado golpeada, de que la hayan maltratado, por lo que ya está con sus padres. Ahora ya lo que nos compete a nosotros es la parte investigativa para dar con el paradero si es una banda delictiva o a personas que se dedican lo que es la privación de libertad. Así, bueno, muchísimas gracias. Han escuchado ustedes en estos momentos esta información y como pueden observar en estas fotografías que hemos obtenido, ya la menor se encuentra con su padre, pero seguramente este será un momento terrible que no olvidarán por el resto de sus vidas. Afortunadamente la policía logró actuar y rescataron a esta menor por la que pedían 5 millones de lempiras. Nuestro informe a esta hora. Imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio. Bien, gracias.